8:24 minutos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Oigan esto, señores. En Noruega, un individuo sale con una flecha y un arco y mata 5. Te estoy diciendo, la salud mental. Recuérdate que ellos eran vikingos, eso le luce a ellos, salir con un arco. Bueno, a cazar. Pero este tigre, incluso, es hijo de una danés y un noruego. Ajá. Que se convirtió al Islam. ¿Ay? Recientemente. Oh, bueno. Se intoxicó con el fanatismo islamista y parece que esto le generó un trastorno cerebral y salió a cazar gente con un arco y una flecha. Mató 5, hirió 2. Padre mío. Ya está bajo control. Pero ¿dónde fue que se presentó aquella masacre? Ahí mismo. Ahí fue en Noruega. En el norte, en una isla, de que mataron 70 y pico. Entonces, ahí parece que las cosas no andan bien. Pero señor, ellos tenían, recuérdate lo que dijo Ricardo, creo que ayer o antes de ayer, ellos tenían, previo a eso de esa matanza de los 70 y pico de personas, ellos tenían 14 años que los policías no tiraban un tiro. Uh-huh. Pero hay que ver qué está pasando en esa sociedad por debajo. ¿Qué candelita de basurero está quemando? Exacto. Que de repente salen todas estas cosas. Sí. Y era un extremista aquel también. Sí, sí, sí. Era un pero supremacista era. No era islámico. Blanco. Sí, pero era un extremista. Bueno, así anda el mundo. Mientras tanto, aquí nos vamos con el patriota, con don Rafael Fafa Taveras. Una información interesante que me había dado muy temprano Irma Gisela Suero, que es dirigente del PRM. Uh-huh. Me dijo que la coalición que encabezó Juan Núñez conquistó la mayoría de los municipios, de la mayoría de los miembros del Pleno Nacional de Dirigentes. Uh-huh. Que lo conforman los presidentes de municipios y provinciales. Y después Federico me lo envía en un tuit de José Monegro como un elemento curioso. De cualquier manera, lo que nosotros intentábamos hacer ahorita era ver si una información que estaba corriendo pero no se había oficializado tenía una base popular. Definitivamente, Domingo, cuando venía escuchándolos a ustedes haciendo el análisis de lo que habría ocurrido en la ADP, solo llegué a la conclusión, y anoche lo comentaba con unos amigos, que definitivamente lo que se pone de manifiesto en ese ejercicio que pudiera ser democrático y participativo son los acuerdos. Ahí hubo un acuerdo y se produjo eso que hoy estamos viendo como un fenómeno que llama muchísimo la atención. Acuerdos. Un hombre de acuerdo, pero no de traición, es Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. También me llamó Domingo cuando me paré aquí un amigo a decirme, es verdad que perdimos, me decía él, la dirección de ADP, pero conservamos la mayoría. Es lo que te dice. Es lo que yo te digo. ¿Qué es lo que te dice tú? Ya esa es la versión que tienen, de que perdieron la candidatura máxima, pero que se mantiene la mayoría de este lado. Pero creo que hay un costado en este hecho que es en el que yo me amarro, me agarro. El Partido Revolucionario Moderno, que es el partido gobernante, tiene una debilidad, es que llegó al gobierno y desapareció como institución. No opera como partido. No tiene un comportamiento funcional como el que tenía antes de llegar. Y no es que sus dos dirigentes máximos tengan responsabilidades. Uno en la conducción de la alcaldía de Santo Domingo y el otro en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. No es un problema personal de que los dos jefes no tengan actividades. Es la dinámica misma de ese partido la que está cuestionada. Porque si a esta altura del juego depende de la función pura y simple de sus dos jefes,
entonces no es una organización, es una clásica turba tradicional detrás de este o de aquel conductor. Y el PRM se presenta como un partido del cambio, pero a nivel del ejercicio político sigue comportándose como una tradición de los partidos políticos. Luchamos por llegar al poder y después al poder es reclamar lo que me toca. Ya no es un compromiso de promover una visión. Ahora estamos frente al problema de la reforma fiscal. Yo no he oído al PRM hablando sobre la reforma fiscal. Ni he oído a sus dirigentes diciendo que en la campaña electoral tuvimos una idea que está puesta en el programa de gobierno y que ahora puedes sacarla para que justifique tu posición ante la iniciativa oficial. Es decir, no existe el comportamiento de una comunidad llamada partido que frente a cada hecho debía tener una opinión basada en lo que fue su compromiso. Ni el compromiso de ayer tiene validez, ni el silencio de hoy como institución tiene explicación. Es un desafío a la institucionalidad partidaria. Yo no tengo ninguna duda de que el PRM se proyectó en la sociedad de forma tal que ganó una mayoría evidente frente a una candidatura presidencial. Pero lo hacía con una propuesta para todo el mundo que ahora no tiene doliente. Creo que esto que ha pasado en la ADP, si es cierto las informaciones que han llegado aquí, es una alerta que te dices que el mayor grupo organizado de la sociedad, los maestros, más de 100.000 maestros, el mayor grupo organizado y distribuido en todo el país, en ese grupo se rechazó la candidatura oficial presentada por un aspirante a la presidencia del sindicato. Que el otro instrumento importante es el de la salud, en la que en todo el país hay alguien relacionado con el sindicato de los médicos y de la salud. Salud y educación son los dos instrumentos de más racional distribución en el país. Y en esas dos instancias están también en juego las visiones que plantean que hay que poner en primer plano la reforma de la educación y la de la salud, agregada a la salud, el problema de la política social que está siendo reclamada para ser reformada. Es decir, las dos demandas fundamentales ahora mismo, además de la lucha contra la corrupción que tiene en el tribunal que está conociendo a Odebrecht una demanda de que en horas se sepa cuál es su resultado, de que ahora de repente ha coincidido el tratamiento a la corrupción junto con el comportamiento de la masa de la educación y también de la salud. Salud, educación y justicia están los tres sobre el escenario ahora mismo. Y esas tres demandas sobre el escenario, salud, educación y justicia, están también en el ámbito de la reforma policial. De hecho, estamos frente a una situación que nos dice hay que asumir que de verdad que hay que imponer un cambio, que hay que discutir las orientaciones para cada área, que hay que tratar de compactar las fuerzas que se presentan como del cambio, pero no donde cada quien presente lo suyo, sino donde haya una visión colectiva de lo que se ofrece como orientación del cambio que se pregona. Creo que este es un momento para que en el partido oficial se produzca una reflexión. Y entiendo que en su próxima reunión convocada para esta semana
debe discutirse esa situación general del país y el compromiso del partido oficial que sustenta este gobierno. Y eso es que se recupere la orientación que se ofrecía para que la gente no siguiera, que se socialice ahora para convertirle en una guía para la acción. Que se supere la práctica de que los partidos son solo instituciones para movilizarse frente a unas elecciones y que inmediatamente hay un resultado, cada quien busque que les reconozcan su papel poniéndolo a trabajar. En el PRM hay una convulsión interna de la gente que en ese partido se cree no ha sido tomado en cuenta. Y así como no tiene un vínculo con la orientación que preconizó, tampoco tiene una armonía de unidad que le permita responder a las demandas de la vida y concentrarse en cada batalla donde esté comprometida su partido. En la ADP, ni siquiera las propias fuerzas del PRM se movilizaron, parece, y ninguna de las fuerzas aliadas naturales para el movimiento popular tampoco. Pasó sin pena ni gloria y ahora tiene un resultado que lo obliga a reflexión. Yo insisto en que el cambio debe comenzar con cambiar la política, con enfrentar la política como un servicio, y que los partidos políticos que disputan la conducción del escenario nacional de la política tienen que compenetrarse con la idea de que efectivamente ellos deben promover la conciencia de servicio, no la de simple reparto ni la impunidad, que es lo que ha caracterizado a la política. Ni reparto ni impunidad, sino socialización de las ideas que enarbolamos como portador de una demanda que dice que es el cambio. Hay, pues, en este momento una situación que obliga a una reflexión serena. Primero con las demandas de la sociedad, salud y educación y justicia, junto a la reforma de la policía, aparecen como cuatro renglones que arrastran a todo y no son suficientes, porque la propuesta de reforma son 12 y hay gente que dice que es un abuso haber supuesto las 12 y yo creo que es un compromiso, que por eso en el país hay una posibilidad de que nos entendamos para hacer los cambios. Que la gente te está planteando con la reforma fiscal que tenemos que lograr un entendimiento de que no puede imponerse una simple mayoría, de que hay que lograr un acuerdo de participación múltiple que tome en cuenta la diversidad de intereses. Y esa atmósfera de que predomine la coordinación, de que predomine la cooperación, es una exigencia que debía ser, de hecho, promovida por el partido y el gobierno, pero que debe comenzar con sí mismo, con hacer que en sus propias filas exista esa cooperación y esa convergencia para poder proyectarla en el pueblo. Creo que este momento está poniendo en evidencia la debilidad general de la situación y fortaleciendo la idea fundamental que el camino mejor y más seguro es el del entendimiento, no el de simple pleito y confrontación. Ojalá que esta experiencia de estos momentos obligue a que en el propio partido de gobierno se desarrolle esta conclusión que permita persuadir a otras fuerzas de que necesitamos entenderlo, no seguir pura y simplemente en la lucha por el reparto o en la confrontación que alimenta la separación y no la unidad. Yo estoy con que el país necesita una conciencia de renovación y una conciencia de renovación obliga a un espíritu de cooperación que no existe.